inicia la construcción de una verja. Yo me imagino que el inicio es porque es en el gobierno del presidente Luis Abinader. No. ¿Y por qué? En ese tramo. Ah. Porque es que hay varios tramos de verja. Eso es lo que debería informarle para ilustrar a la ciudadanía, porque desde el 2019 se está construyendo verja. Y hay en el tramo de Jimaní, hay en el tramo de Belader. El primero fue en el tramo de Belader cuando se construyó un centro aduanal. Incluso eso generó un problema, creo que fueron 20 kilómetros los primeros, porque los haitianos entendieron que se estaba construyendo esa verja en su territorio. En el lado de ellos. Se enfrentaron con el ejército dominicano y hubo un muerto. Sí, es verdad. Una comisión de ambos países averiguó la situación y se dieron cuenta de que era en territorio dominicano. Es más, esa primera verja que se construyó ha sido tan beneficiosa que tanto el gobierno haitiano como el dominicano han hablado de mejoras notables en las recaudaciones aduanales. Bueno, el propio presidente de la República ayer en su discurso destacaba que beneficiará a ambos países y afianzará el intercambio comercial. No beneficiará, ha estado beneficiando. Te voy a leer lo que dice una crónica del periódico Diario Libre, porque es que por eso que yo, pero denle la información correcta. El 15 de marzo del 2019 fue cuando hubo el incidente este con el haitiano. Entonces, esta obra, con una extensión de casi 6 kilómetros, fue inaugurada el 7 de junio del 19. Oye, 7 kilómetros el 7 de junio. Por eso yo le decía que quizás estábamos hablando de iniciar como un proceso del gobierno del presidente Luis Abinader. No, del tramo que hay en el Carrizal, del tramo del Carrizal, porque posiblemente el gobierno no pueda terminarlo, pero el que venga debe continuarlo, pues es un proyecto nacional la construcción. Ojalá que terminemos un muro total, porque no te va a resolver el tema de la inmigración ilegal, siempre habrá gente que se buscará la manera, pero delimita visualmente también, dice esto es para aquí y esto es para allá. Yo creo que se controla el tema aduanal y el contrabando. Claro que es un gran logro. Yo creo que es un logro del presidente, aplaudo de verdad. Sí. Creo que hace mucho tiempo la República Dominicana debió tener el control fronterizo y esta vez lo está haciendo con concreto y tecnología. Sí. Pero con lo que nosotros hemos vivido, con la posición única y solitaria que ha tenido la República Dominicana ante organismos internacionales que entienden como única responsabilidad que seamos nosotros los que vayamos en ayuda de Haití. Este paso pues comienza a delimitar lo que nos corresponde como país y lo que le corresponde a ello. Y lo veo bien, creo que el presidente que los fines de semana ha demostrado tener energía y actividad todo el tiempo, con este muro fronterizo, con este comienzo a nivel de tecnología, a nivel de concreto que él mismo supervisó y que encontró empatía hasta en representantes de la Iglesia Católica, que a veces también ha sido sumamente crítica en el manejo fronterizo de la República Dominicana con Haití, pues en este momento lo veo como un gran paso. Y de verdad que me uno a las personas que han saludado esta construcción sin maltrato, sin problema, en armonía y en conocimiento de ambas naciones. Te doy más información. Para finales del año 19 se comenzó a levantar una verja similar a la de Liapiña, que ya existía, en la comunidad de Malpaso, en Jimaní. Al igual que la primera, esta tiene 6 pies de altura y con alambre de trinchera en la parte superior. Parece que es el modelo que se escogió. El tramo más extenso de la verja se inicia en las orillas del lago Azuel y serpentea por las colinas que bordean la ciudad dominicana de Jimaní, la más próxima al paso fronterizo, situado en la carretera que comunica Santo Domingo con Puerto Príncipe. El general Santos Domingo Guerrero Clase, que era el director de planes y operaciones del Estado Mayor, dice que los tramos construidos se sitúan en los pasos fronterizos de Jimaní, Elías Piña, etcétera, y que eso ha sido realizado por el Ejército Nacional de manera muy discreta, sin grandes anuncios, pero que eso ha contribuido al control del tráfico de armas, robo de vehículos y de ganado, etcétera, etcétera.
Bueno, por eso mismo le decía que saludaba esta nueva medida. Pero antes, vamos a darle la bienvenida al don. Díaz. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo que no lo veía un lunes? No me digas. Buen vamos. Día, don Yera. Doctor. Geraldino. ¿Qué hay? Bien. Cuénteme. Tranquilo. Aquí hablando del muro. ¿Del muro? Sí. Ah, y no el de la presa. No es muro, no es muro. Es una verja perimetral. Sí. Tenemos que definir como las cosas también. Es una verja. El muro suena mal, además. Los muros suenan mal. Esta es una verja perimetral. Doctor, pero un muro no es una verja. No, un muro no el muro como que es otro concepto. No, porque un muro es concreto armado y acero. Ajá. ¿Qué contiene? Acero puro. Sí, bueno. Bien. Ahora, una verja tú la puedes hacer con malla. Con hierro. Y con alambre y palo. Alambre púa, alambre y palo de púa. Palo y alambre, una vez. No, y la puede hacer de bloc con malla. También. Sí. Y tú fácilmente con una tijera corta la malla. Sí, con claro, una tijera especial claro, que hay. Claro. ¿Eh? No es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, no, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Una verja o un muro? Es una verja perimetral. Ajá. Hay verjas. Bueno, lo que sea, yo lo apoyo. Es una verja. Yo creo que debían dar datos detallados, porque además te dice que van a construir 54 kilómetros delante y luego van a hacer otro ciento y pico, en total son 173 kilómetros. Y debemos terminar. Y esa frontera tiene 391 poco a kilómetros. Poco, que sea un proyecto nacional. Quedarían 212 kilómetros. No, este gobierno no lo va a terminar, claro. ¿Eh? Y posiblemente ni termine el proyecto que él tiene. Depende. ¿Cuál? Ojalá. ¿Cuál pero gobierno? Cuando lo que yo digo que debe ser un proyecto nacional que todo gobierno que venga le haga el tramo. Yo le voy a preguntar. Pero Luis Abinader comenzó eso para terminarlo. Esos documentales que vienen en guagua, esos indocumentados que vienen en guagua, en camionetas y en ese van tipo a seguir de cosas, entrando. Vienen por los puertos donde van no, a hacer la venta. No, pero todo el mundo. Pasan ha dicho, por los pasos todo. Normales. Ayer mismo se ahogaron 5 en la presa de Monción. Y por caminos entrar. Busca la manera de entrar. 5 en la presa de Monción. Lo mismo que hacemos ahora, nosotros para Puerto Rico y Nueva York. Nadie ha dicho que la verja va a resolver eso. Puede minimizarlo. Pero es un paso de avance importante. Claro, pero es lo que estoy diciendo. Además, Luis Abinader no lo va a terminar en este periodo. No. Él lo va a terminar en el que viene. Él no lo va a terminar en este. Con la visión que él está trabajando y para lo que se está trabajando dentro del PRM, eso se va a terminar en el gobierno que viene. Y si se reelige y lo va a continuar, a lo mejor tampoco lo termina. Y el otro que venga tiene que continuarlo. Ese es un proyecto de la nación dominicana. Mire, así como aquí hay que verlo. Yo le voy a decir una cosa. Yo recorrí la frontera completa desde el sur, desde Pedernales hasta Manzanillo. Pero completa no de este lado, del lado haitiano. ¿Usted no escribió un libro de eso? Yo la recorrí completa, pero no en helicóptero ni en avioneta. Tampoco diga que a pie. A caballo. Pie y en vehículo, entre vehículo y a pie. ¿A él le gusta caminar ese señor? Y animales. La recorrí completa. ¿Y tu sombrerito y puesto? Hay zona, y mi sombrerito puesto. Y hay zonas tan abruptas ahí sí, que uno dice bueno, pero un pedazo de verja hacerlo ahí cuesta un dinero. Claro, por ahí donde habrá, se pasa habrá zona por ahí más complicada. Por ahí es por donde pasan claro, los indocumentados. Hay zona de 3,000 pesos en motores y hay zona pausa más cara.